Cuando se escucha a un jefe de una organización criminal, de una, de una agrupación insurgente como el ELN, decir que Maduro es su comandante en jefe, es porque algo no está bien. Es porque se está pretendiendo presentar como un hecho convencional el terrorismo de Estado. A ello se agrega un conjunto de elementos irregulares que tienen que ver con la seguridad y defensa del país. Por una parte, está la denuncia... Del alcalde Antonio Ledesma señalando que hay 11 equipos de guerra en Venezuela de primer nivel instalados por Rusia, que hay 9 equipos S-400 y 2 equipos S-500 con sistemas de rastreo y exploración, es decir, armas de guerra. Pero a eso se agrega el planteamiento hecho por el ex asesor norteamericano John Bolton, que señala que Maduro recibe ingresos provenientes del tráfico de drogas con la ayuda de la FARC y el LN, y que además recibe apoyo financiero de Rusia, de Irán y de los aliados antioccidente, además de la presencia de tropas y de la inteligencia cubana. A ello quiero agregar la denuncia que presenté en la subcomisión de fronteras esta semana. La utilización de armas de guerra de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. En manos de grupos irregulares que fueron facilitadas a la llamada disidencia de la FARC, que no es otra cosa que una retaguardia y al LN. Este grupo de armas, este lote de armas utilizadas por estas organizaciones criminales, fueron encontradas en territorio colombiano.